Bueno, ¿qué pasa, amigos? ¿Cómo estamos? Ya volvemos a estar aquí, a puntito de seguir esta jornada tan importante de la Barcelona Fighters League. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, como ya sabéis, estoy solito aquí, pero bueno, como si estuviera Papito Shari. Bueno, en realidad está ahí, que me acompaña siempre. Y estamos a puntito de abrir con este... Ah, vale, estamos bien, ¿no? De sound y tal. Estamos a puntito de dar comienzo con este Guilty Gear Strive. ¡Oh, sí, ponmelo, porfa! Ahí. Perfecto. Ahí está. Maravilloso. Siempre presente. Ahí está. Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Como siempre, no podemos faltar. Y a puntito estamos, gente, de empezar con este Guilty Gear Strive. Se viene combatito caliente. Dos jugadores que, bueno, no han tenido tanta fortuna en los últimos enfrentamientos. Pero vamos... espera, no quiero que le chafen la cara. ¡Oh, mierda! Espera, tío, Papito, que conmigo, tío. Pero bueno, vamos a abrir con este Spinete Abogo. Ya sabéis que Abogo nos viene regalando Zato en estas últimas jornadas, pero puede que haya sorpresa en el día de hoy. Spinete seguramente lo veremos con el chip. No sé yo si vamos a volver a ver al Kai o qué. Pero... hombre, bueno, sí, voy a aprovechar aquí para hacer menciones, ¿no? Y agradecimientos a ese... a ese reciente galardón, ¿no? Ese premio otorgado... Ah, mira cómo lo estás tocando. Ahí está el Musa. Ese premio, tío, que nos otorgaron al proyecto con más impacto. La verdad que mucha ilusión nos hizo y una pasada, ¿no? Ver ahí... A mí también me ponía un poquito tierno ver a Tony Chan ahí también en esa estampa, ¿no? Ahí entregando el galardón ahí a Polonio y al Musa. Así que muy nice, la verdad. Yo estaba todavía a puntito de volver a casa a esa hora. Sí. Bueno, ¿cómo estáis, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cuáles son vuestros... no te cagas, Aren. ¿Cuáles son vuestros pronósticos aquí? Porque está la cosa... creo que vamos a tener en pantalla los enfrentamientos, ¿no? Para ir comentando y tal. Musash. Vamos a ver un poquito cómo está el panorama y así comentamos. Pero lo que decíamos, ¿eh? Spinete... ¡no! Me vas a hacer la de ventrílocuo. Ahí está. Esta es spoiler, ¿eh, bro? Esta es la de Street Fighter. Si quieres te comento la de Street Fighter también, ¿eh? Ah, vale. Vale. A ver si el Pepine estafa al Furan. Bueno, se tienen ganas, ¿eh? Estoy con ganas del KOF 15 y del Blood con Rollback. Yes. Vamos para allí, ¿no? Nos lo va a poner aquí el Musa. Ahí están. Pues abrimos con el Spinete Abogo, que puede que haya surprise, ya os he dicho. Darth contra Only Death. Darth, bueno, va limpio ahora. Veremos qué puede pasar ahí en ese enfrentamiento. Uno de los más calientes, porque este creo que es vida o muerte. Este sí que es Heaven or Hell, creo, el 3. Francescu Pepino, creo que el ganador se mete en playoffs, el perdedor out. Y luego tenemos el Gamba contra Genis God, que ganas también se tienen. Pero habrá que ver cómo está el tema. Pues nada, tras este breve repaso, luego volveremos aquí y comentaremos las cositas. Vamos a ver qué pasa en ese primer enfrentamiento. El chip de Spinete y a Bogo. Veremos si va a ir con el Zato. ¡Oh! Se viene... Vale. De momento parece que sí va a abrir con ese Zato. Pero no descartemos que quizás se vengan las cosas caóticas. Sí, habría que subirle un poquito la silla aquí a mi padre. Bueno, vamos allá, ¿eh? Ahí está Bogo controlando un poquito los aires. Se tira ahí con el 2K Spinete, ¿vale? Saca el aéreo ahí con 2K. Y cuidado porque primer burst al tocar la esquina a Bogo. Vamos a ver. Le había entrado bien con el overhead. Sale de esquina. Ahí viene y cuidado ese jumping H, ¿eh? Counter bueno, los 4 hits. Y Spinete que intenta acelerar un poquito el juego, ¿eh? La del chip. Vale, 2H clon, ¿eh? De momento Abogo ahí respetando ese clon. Lo pone a bloquear y tiene aquí un Roman Cancel si lo desea. Vale, quería resetear ahí simplemente dasheando, pero Spinete ready. Salta el Command Grab. Lástima, no va a sacar nada ahí. Y el piño rápido de Spinete con el 5K lo pone a bloquear. Vale, se hace respetar un poquito esta hora. Esto puede ser para cualquiera de los dos, ¿eh? Vale, dash up Command Grab de Abogo. Va a buildear ahí prácticamente ese Roman Cancel, ¿eh? Cuidado que ha entrado ese piño del Jumping H. No consigue romper y ahí está el 6K. Suficiente, ¿eh? Suficiente ahí ese 6K. Como pierda.
Bueno, bueno, vamos a ver, ¿eh? Abrimos ahí, venía ahí otra vez con el 2K. Le da tiempo a backdashear ahí el sweep. Ya veré, ¿eh? Ahora viene Spinete, tiene la esquina, presión de 2K, entraba el Reca. Otra vez el burst. La ranita. Bueno, bueno, buen damage ahí los 5 hits y al otro lado, pero siempre machacando ahí el 2K2D. Vale, mira, tiene suerte ahí. Consigue hitear con el segundo Reca, también hacia el Roman Cancel y cuidadito, mix up de esquina. Rebotadito y vuelve a abrir la defensa Spinete. De momento lo vemos acelerando totalmente, ¿eh? Abogo de momento, sí. Abogo de momento no está encontrando la clave en la defensa. Vale, ahí están los tres hits. Coman grab en la cara. Mucha life lead aquí, ¿eh? Vale, el midi es bueno, lo que no hay combo. Y buff, cuidado con ese counter. Le da el jumping H, no sé cómo. Vale, ha combeado ahí el jumping K. Justo hace el Roman amarillo. Venía el command grab ya. Lo tiene bien a Bow, ¿eh? Tendrá un Roman cancel también Spinete si lo desea. Vamos a ver. Backdash, pero la rana lo caza bien. Cuidado. Ventaja a Bow ahora en rondas. Antiaéreo, pero vete a freír rápido. Vale, parece que está encontrando una... Bueno, reversal ahí. Se levanta con el DP una vez más Spinete. Poniendo a prueba también, ¿eh? A ver qué hace contra el drill. De momento está triunfando bastante. Wow, close ese into drill. Más presión. Y uff, cuidado, ha tocado después del clon, ¿eh? Mal momento ahí para hacer challenge por parte de Abogu ahí después de ese clon en block. Y empate en rondas, ¿eh? Cuidado, que todavía podría pasar cualquier cosa. Ahí está ese Eddie. Viene gaseando. Tiene que intentar pararle un poquito en el suelo, ¿eh? Wow, antes lo digo. Jumping D. Entra con el daño. Vale, el Ertuer se lo lleva a Bogo. Bastante movimiento. Wow, le da tiempo para dashear también el segundo Reca. Pero cuidado, el burst. Bien brillante. Ahí están las dos barritas. Pero le vuelve a cazar con el 2K. Y aquí, vale, Roman. Pero uf, le salió cuando ya estaba en el aire. Y esto debería ser... Lástima ahí ese último Roman amarillo. Spinete por los aires. Cómodamente cae. Y castiga bien. 2-0. En un game que, bueno, lo ha tenido ahí a Bogu, ¿eh? Bueno, burst. Mira. Cuestionable quizá, pero saca la barra. Vamos a ver si puede salir de la esquina también. Presión fácil de momento. Y el 2K, ¿eh? Le está pasando mucha factura ahí el piño rápido. El 6K, wow, into 6H directamente. Bueno, le sale fatal el drift. Y ahí está el combito de 3. Counter hit en la cara por parte de Spinete. Está cómodo y cuidado, porque abre ahí con ese sweep. No se atreve ahí a tocarle el clon. Ahí vuelve, 2K. Bueno, command grab. Y esto ya es punto de partida, ¿eh? A ver cuánto escala después del 6K. Directo al 6H. Cómodo Spinete. Vamos a ver a Bogo. Ponía el antiaéreo, pero mixeaba ahí por los aires Spinete. Y finalmente tocando ahí suelo. Muy cómodo estoy viendo aquí, ¿eh? A este chip. Se nos dispara ya en el marcador 3-0. Vale, lo pilla ahí el backdash. Uf, 2K, ¿vale? De aéreo. Aquí. Hay que mantenerlo aquí, ¿eh? Quizá que respete como mucho el shorty del wake up. Vale, ya tiene el burst. Vamos a ver, ¿eh? Lo pone a bloquear. A ver si saca algo más. Vale, el Ertuer no puede sacar nada más. Vale, el Mithy es bueno. Vamos a ver cuánto daño. Bueno, mira. Reset. Sale el reset. Sale el reset. Bueno, ronda Bogo. Oye, la que estáis liando aquí, ¿eh? Venga, vamos para allí, ¿eh? Coman grab, bueno. Ventaja Bow, ¿eh? Vale, la rana cazando, pero ahí está, ¿eh? El reversa. Hay que tener cuidado aquí, el wake up de Spinete, porque no se lo está pensando. Le lee bien el burst. Y se lo hace pagar, ¿eh? Buen castigo de burst. Consigue el break con este super. Cuidadito, porque hubo una buena lectura ahí de Spinete. Anticipándose al burst muy bien. Bueno, y esa, la del close, ese salto, ¿eh? Vale, lo puede convear el jumping D. Más presión de drills. Bueno, bueno, lo convea y esto va a ser, ¿eh? Esto va a ser empate en rondas. Y cuidado porque nos acercamos al potencial cuarto de Spinete.
Le pega ahí con el far ese a Lady. Y cuidadito, tiene cerca ya la barrita de Burst también. Ay, no está tocando ahí los momentos correctos, En vez de hacerle challenge ahí al clon, lo está haciendo después de bloquearlo. Y cuidado porque se está llevando counters. Reca cancel. Vale, buscaba el mix. Y acertaba ahí a Bogo, manteniendo ahí la palanquita. Salía volando hacia arriba. Vale, esta ronda es buena. Juega Pokés, también es arriesgado, vale, le castiga. Leyó bien el Shoryu. Esta puede ser, No gasta Roman cancel. ¿Y el mix? Vale, muy bien. Y se percata ahí del burst. Bloquea ahí sin precipitarse. Muy buena forma ahí de acabar. Ahora sí, Abogo consigue el game. Bien, ahí poco a poco. Pero yo creo que, mira, un par de counters buenos, un par de grabs y la vida del chip baja rápido, Si consigue tener un juego defensivo así un poco sólido. Vamos a ver, esa ranita viene siempre muy bien. Aquí está la presión. Vale. A ver el DP. Vale, muy bien. Muy buen backdash. A ver el counter. Dame combo. Vale, ahora sí. Bien. Ahora bien, ahí, leyendo ese posible Gamma Blade. Bueno, en drill de momento un problema, pero ahí está, Si entramos al juego de Pokés aquí, tiene que tener cuidado Spinete, Cuidado, con Bea por los aires. Lástima ahí, el Jumping K le sale al otro lado. Pierde la pared, pero ahí está, Un alfa. ¡Hombre! Tocando ahí bien el dron. Cuidado, Cuidado que se puede activar un poco a Bogo. Bueno, toman ahí rojo. Un poquito quería mantener la presión. El Mickey es bueno. Vale. Me gusta cómo está intentando acercarse a la ofensiva, Manteniendo una distancia un poco de seguridad ahí para el posible DP. Pero muy bien, Cerquita del Roman Cancel. Reca rápido. Vale, hasta ahí la presión. Roban amarillo, pero no roba el turno del todo. El 6P en Spinete tiene la esquina al drill. Ahí viene la presión de patadas. No hace el segundo reca. El Ertuer es bueno, pero Wogu necesita un poquito más, un poco más. Y se la puede llevar Ertuer. Lo pone ahí a bloquear. Cuidado, el 2K. Viene Spinete. Ahora mixea, intenta el alfa diagonal. Se mete en esquina. Roman rojo cuestionable, pero bueno, era bueno el vaivén. Reversal de rana. Y aquí, se la puede llevar con cualquier contacto. Se va hacia atrás el drill y ahí está, bien espaciado. Sale ahí de la distancia del drill, no lo pone a bloquear. Y muy bien ahí, preparado para el landing, haciendo la recepción ahí a Bogo. Pues cuidado, segundo game. Ya veré, puede que esté encontrando la tecla para parar el juego de Spinete. Los H que le dan counter desde muy alto. Vamos a ver si... Cuidado, un buen antiaéreo ahí. De hecho que... El doble y el triple salto ahí del... ¿Vale? Se la juega y ahí está, Tenía el Roman Cancel. Lo que ha quitado esto. Musa. Ahí estamos. Vale, Roman amarillo, pero está ya bastante tocado. Tiene la esquina, backdasheaba. Un poquito más de block, no creo que se la juegue ahí Spinete. Tradean ahí con el sweep. Backdash de Abogo, otro más. Los recas. Prueba el alfa, no viene el 6K aún, no lo podría cancelar. Vamos a ver, Presiona, vale, lo decide bien. El command grab, buenas pelotas ahí de Abogo. A ver ahora. Backdashea rana. Y esto puede ser. Está en la esquina y el Gamma Blade. Bien, haciéndose respetar ahí con el DP. Spinete dice, cuidado. Vale, backthrow, mucha ventaja de vida. Vamos a ver qué puede hacer Abogo. Abre, pero solamente dos hits, dos más. Reversal, vete a freír. Vuelve a entrar. El burst no es del todo bueno. El alfa al cambio de lado, ya van dos. Vale, acierta. Y buen backdash, lo que luego le pilla el 2K y el 2D. Amarillo, deja el 6K presionándome. Tradea, knockdown para Bogo, que hace un backdash a pesar de estar lejos. Close S. Ay. Cuidado con esto. El mix, buen block. Vale, consigue ahí el just. Defendiendo a tiempo a Bogo. Vale, tiene la esquina, Puede ser buena, ahí está el burst, no lo anticipa ahí a Bogo. Cuidadito, se puede venir el command grab, no, primero el... ¡Oh! ¡Buen block! Lo mantiene, está aguantado, ¡ahí! ¡Oh, Dios! Entró el 2K, tocó ahí con timidez. Al landing del drill no llegó, pero se estaba defendiendo bien, Buena secuencia ahí.
Pero en cualquier caso, se lleva el gato al agua Spinetti, 4-2. Y cuidado, le cede el burst. Buena forma ahí de mantener ahí los Jackals. Con el jumping kai, cuidado. Esto es quizá el normal que más factura le ha pasado. Cuidado porque ahora le entra el mix con counter. Bueno, close ese 6H. Entra el counter del 6H. Mucho dolor. Bueno, entraba el 2K, pero no el de Spinetti, sino el de Abogo. Y Fire Slash. Rápidamente. Presión en la cara. Pues match point, ¿eh? Match point. Y esto es combo dulce. Esta secuencia ahí de momento a poco la ha podido parar bastante bien, aunque cuidado, ¿eh? Ahí van dos ranas. Se mete en la ronda. Vale, me gusta cómo se va moviendo ahí mientras está en el suelo a los saltos ahí de Spinetti. ¡Oh! Y le pilla el jumping H. Eso podía haber sido el combo, ¿eh? Vale, ahí viene el Eddie. Vale, Roman amarillo. ¡Oh! Y el burst. Busca el alfa, el drill. Machacando el 2K también al caer. Y lo tiene bien, ¿eh? Lo tiene bien. Ahí está el drill, el dash. Pero es que le pilla siempre. Y el 6K se la lleva Spinetti, 5-2. El ninja vuelve a triunfar. Ahí está. Y a Bobo, bueno, ha tenido ahí sus momentos. Tuvo ahí la partida anterior que tenía. Lo tuvo a ronda también. Parecía que le había anulado un poco la ofensiva. Pero finalmente Spinetti, el gato al agua, Bueno, bueno. Y ahora creo que vamos a tener un poquito las impresiones de los players. Vamos a hablar con el winner, vamos a hablar con el champ, con Spinetti, y en breves también con Abogo. Os estoy viendo ahí, por el chat, cómo vais comentando ahí las cositas. Bueno, aquí los tenemos ya en pantalla, Pues a ver qué nos comentan. No sé si estoy dentro o no. Sí, estoy dentro. Vale, guay. ¿Estás dentro? ¿Estás fuera? Es que no me queda muy claro. Depende de lo que hagan los otros. Para ir más cómodo tendría que haber hecho un 5-0, pero bueno, sigo contento con el resultado. Me lo he pasado bien. Venga, va, opina. Opina de tu compañero. ¿Cómo es Abogo como jugador? A ver. Queremos salsa, ¿eh? No te cortes. He visto azados mejores, pero la verdad es que el chaval lo intenta al menos. Lo intenta al menos. Y al menos lo intenta con un muñeco que requiere un poco, no como el Only, por cierto. Ya sé que no lo intenta el Only, ya sé, por eso lo digo. Están tirando mierda, no lo oís, pero se están. Sí, está el Only. Pero no tengo nada que decir en contra de la Bobo, la verdad. Juega bien el chaval, ¿qué le voy a decir? También me conozco mucho al Zato. Más de lo que la gente debería de conocerse, por cierto, que creen que es más bueno de lo que es, pero bueno, en fin. Y bueno, si estás fuera, ¿cuál es tu plan para...? Pues seguir haciéndome polvo, ¿qué coño voy a hacer? Me encanta el juego, pues sigo jugando. Bien jugado, tío. Bueno, un grande. Hay sinceridad y ahora tendremos también Mr. Owo. Yes. A Bobo. Lo siento, tío. Ya creo que estás fuera, tú. Sí, no hay mucho más que hacer, yo creo, ya. Con este 5-2 no hay mucho que hacer. ¿Pero sigues jugando? O sea, ¿sigues dando por saco un poquito? Sí, al juego sí. O sea, que me refiero en la liga. En la liga ya poco puedo hacer. Pero sí, sobre todo sí. ¿Qué ha pasado en este combate? ¿Qué te esperabas, va? Me esperaba morirme de asco, la verdad, y lo he hecho. Lo he conseguido. O sea, es una mierda de matchup. Creo que es el matchup que más odio. Odio este personaje, me parece una mierda, y encima de todo con los dos de la liga. Así que estoy contentísimo realmente con esto. Así que. Te veo radiante de felicidad, tío. Sí. O sea, había algunas interacciones en las que digo, pues vale, ok, pero a ver, ha jugado bien. Se conoce el matchup del Zato, tocaba cuando tenía que hacerlo. Entonces, bueno, bien, merecido, supongo. Bueno, ¿te lo has pasado bien durante la liga? Sí, no, la verdad que sí. Agradecer, la verdad, bastante a BCN Fighters por haberme invitado. La verdad es que me lo pasa de puta madre, el formato está muy bien. Espero que sigan haciendo ligas de este tipo y nada, ¿no? Me he divertido. Con los chips no, pero es de suponer, o sea. Me voy a poner aquí, tío, es que me da vergüenza. Dile algo a tu público que estaban ahí. Bueno, muchas gracias por haberme animado. La verdad es que se agradece ver un poco de apoyo, sobre todo la peña que le gusta al Zato y considera que son muñecos científicos que tienen razón. Y darle la razón a Spinetti y diciéndole que el muñeco no es tan bueno, que es bastante malo. Bien jugado, tío.
Cuidado, cuidado. Bueno, bueno, pues ahí estaban las impresiones. Que no es tan bueno, qué tal, que esto, lo otro. Bueno, bueno. Pues así teníamos ese primer combate de esta jornada ya decisiva para ver qué pasan en esos playoffs. Y en breves, ¿qué tenemos, Musa? Tenemos ese... tenemos el Darth Only in Death. Cuidado, porque ya vimos que Only in Death es capaz de cambiar de muñeco si la circunstancia lo requiere. Veíamos Giovanna, luego veíamos a la Mei. Bueno, así está el tema. En el caso de Darth, pues hemos visto más Angie que otra cosa, ¿no? También tenía que si un Kai... no sé, el caos está permitido, ¿no, Musa? Mr. Happy, súper permitido. Estaba coqueteando antes en las free plays a Bowo y digo, ostras, digo, ahora, estando como tiene la situación de la liga y tal, digo, pues a lo mejor, no sé si quería testear al Happy Chaos, pero no lo ha sacado. Pero bueno, no creo yo que lo vayamos a ver. Así que aquí los tenemos, ¿eh? Ready, Only in Death ahí en su salsa diciendo, yes, háganme jugar. Y a ver qué pasa aquí, a ver qué pasa en este segundo combate, ¿eh? Ahí está, Ritual, Only, Ready, Darth también. Vamos a ver, luego finalmente haremos el repaso y sí que sabremos 100% cómo se quedan los playoffs. Y los elegidos que nos acompañarán aquí en estas finales el 11 de diciembre. Vamos a ver. Uy. ¿Es esto real? Equilibrio. Equilibrio, ¿eh? En la parte del sol, equilibrio. Vale, vale, vale. Anda. No es el Angie, ¿eh? Va a ser el Kai, ¿eh? Bueno, tengo que decir que no me pareció tan malo el Kai del Darth, ¿eh? No es lo más top que hayamos visto, pero yo creo que estaba decente. Creo que hemos visto Kais peores. Pues vamos allá. Finalmente no va a ser la Giovanna. Dice, nada, sacamos anclazos. Kai contra Mei. Sí, no se esconde ya. Let's go. La mejor canción del videojuego, guapísima. Vamos allá a los aires y, por supuesto, el normal. El normal. Ese golpe aéreo de Mai, terriblemente bueno. Cuidado ahí, con esos punis. Tochugeki, burst. Y cuidado, counter. Y como no, tenía que entrar siempre con eso. Vale, tradean ahí. Intentaba el approach aéreo dar. Tochugeki le caza, ¿eh? ¿Vale? Va a ser un roban cancel bastante decente. Consigue, bueno, arrinconar un poco en esquina. Muy buena. La del meme. Cuidado el trade. Burst bien bloqueado, pero hay mucho pushback. No llega nada de Only Death. Cuidado que aún la puede liar Darth, ¿eh? Cuidado que aún la puede liar Darth. Vale, entró y se la ha jugado porque no tenía roban cancel. ¿Pero qué está haciendo? Ahí está el swim. No cancela. Ay, pero... Bueno, bueno, lo tiene ahí, ¿eh? Lo tiene ahí. Darth, si se le ocurra un poco. Ahí eran whiff. Y ahí está. Finalmente con ese proyectil. ¿Lo consigue Darth? Vale. Ay, era buena entrada. Está en esquina. Wow, se la devuelve. A ver, Only Death. Puede que de aquí no salga, ¿eh? A ver este Roman Cancel, 4, 5, 6 hits. Madre mía, cómo está el damage. Rompemos pared. Difícil ronda ahora para dar. Esto pinta a empate en rounds. Vale, de momento cómodo. Vemos DP, se ha intentado balance aéreo. Ahí Darth tradeaba. Slide abajo, Roman Cancel. Y ahí está, paciente. Dice, ahora, ahora. Ahora saco el jab. Ahora saco aquí el compañero. Empata en rondas aquí, señor Only Death. Cuidado aquí, cuidado en el neutro. Bueno, está. Ahí está el Ran agarre. Aguantando. Vale, intenta un Roman Púrpura. Muy bien, le consigue ahí mantener en forma de castigo. Esta puede ser una buena ronda para Darth, ¿eh? Intentaba el Bayon ahí el agarre, pero Only Death siempre machacando el salto, ¿eh? No quiere sentirse presionado ahí en esquina.
Uf, cuidado. Entra en forma de puni, esto es Sugiki. Cuidado que nos vamos a la esquina. Vale, respira aquí un poco Dark. A ver cómo mantiene. Ah, le pilla en forma de punis. Bloquea bien después del Roman. Lástima que era un jumping cap, pero lo tiene bien, ¿eh? Esto es. Esto es. Si no dropea, ahí está. El Kai de Darth diciendo la primera para mí. 1 a 0 Darth. Un Kai tirando throws, ¿eh? Uy. Vale, mira, consigue impactar ahí ese burst. Mucha barrita ahí para Only Death. Vale, bueno, tiene fortuna ahí. Machacando ahí el 2K también. Tiene bien la ronda, ¿eh? Espaciando. ¡Bueno! Cómo está triunfando sobre Banera ahí con los slides. El agarre que siempre entra. Cuidado que puede venir otro, ¿eh? Intenta el vaivén, se le va a counter. Mucho damage. No gasta burst, no gasta burst. Este lo asume ya. Hostia, no lo asume. En el último impacto ya se lo tira. Pues no sé. A ver. ¡Wow! Se tira el DP. Y lo tiene, ¿eh? Proyectil y slide. Bueno, bueno, los slides estos que son imbloqueables de momento. ¿Cómo están entrando? Para dar. Proyectiles. Venía corriendo. Vale, cuidado aquí al caer, ¿eh? Se lleva un counter. Tras tocar el suelo. Vale, un Lindez parece que está buscando otra distancia para los normales. Se lleva el agarre. La presión y cuidado, esto es doloroso. Ahí está el burst prácticamente obligatorio. Cuidado con los slides ahí. Bueno, Dark no se corta, ¿eh? Ahí lo puede hacer en hit. Vale, ha hecho un Roman rápido aquí para... Vale, meter bastante daño. Y encarar bien la ronda, ¿eh? Puede que estemos ante el 2-0 para Dark. Cuidado el jumping, antes lo digo, combo de daño. No puede jaglear ahí. Positive bonus. Se gasta el Roman amarillo también. Only Death que quiere el turno. ¡Uf! ¿Cómo están entrando los barridos? Dios no cargado. ¡Wow! El 6P entró prácticamente ahí con el hombro. Le sirve el antiaéreo. 2-0 a un Darth. Que está dominando bastante bien el juego neutro. Lo estoy viendo ahí, ¿eh? Y dice, bueno, ¿quieres jugar al neutral game? No me sirven aquí los anclazos. Vamos a pillar a mi otra señorita. Forzando el cambio aquí, Darth. Only Death. Pantalla de selección de personaje. Vuelve Giovanna. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con esta Giovanna. Se cae de locos, ¿sí o no? Vamos allá, ¿eh? Yo creo que tiene que tener eso, eso. Es lo que creo que Only Dead ya se habrá dado cuenta a lo largo de esos sets. Que los barridos, digamos que no son los más safe del mundo. Lo que, por suerte para Darth, están entrando. Están entrando, vamos a ver, ¿eh? Una pequeña adaptación de aquí de Only Death puede ser letal, ¿eh? Si no... ¡Wow! Lecturas buenas, ¿eh? Muy buena ahí Only Death. Espaciando ahí, dice, se viene Burst. Backdash, buenísimo. Vale, ahí está el DP. Le respeta como si Giovanna se fuera a levantar ahí con un Shoryu también. Hemos visto el movimiento en Darth. Ronda cómoda aquí para un Only Death que parece que tiene aprendida la lección, ¿eh? Parece que tiene aprendida la lección. Vamos a ver Darth también. Bombito con el salto de Only Death, machacando ahí el 2P. Uf, counter y cuidado la esquina, ¿eh? Cuidado la esquina con ella. Lo rompemos. Tenemos ahí Roman Cancel. Vale, no se precipita tampoco Only Death. Machacando el 2P y aquí, ¿eh? Un contacto, ¿eh? Un contacto y esto es ronda Only Death. A ver este counter muy lejos para seguir. Backdash, respetando también Only Death, constantemente backdash aquí. Y atención, que le sale un Shimmy ahí con el salto. Veíamos a Darth incómodo, iba al agarre. Y muy bien ahí Only Death, un par de muy buenas decisiones, tanto en el baiteo del burst en ese primer round, como ahora saltando bien. Cómodo, Giovanna está en la casa. Y parece que... ¡Bueno! Burst ahí, sin ni siquiera bloquear. Y se la juega, ¿eh? Se había petado una barra. No lo hizo después del boost ese. Y cuidado, ¿eh? Aún así tiene 50 de tensión. Agarre y a esquina. Vamos a ver Darth. Entra el Mitty machacando el Lindez. El Púrpura se va a ir. Y el Super. ¡Wow! Un DP ahí rompiendo Super. Backdash y el triunfo, pero no con Bea.
Entra y bueno, para Duster, la cara el de Olindez. Y cuidado con los barridos, que se puede ir, ¿eh? Ahora entra el agarre de Olindez, tiene la esquina. ¡Wow! El cross-up entraba. Cambio de lado, no le da tiempo. Y el jump-in. No lo vio ahí Darth. Pero se cuela ahí la Giovanna. Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Con blocks agarre. Olindez en mitad de pantalla. Ahí empujando bastante ahí con esa barrera. A ver si se escapa. Vale, consigue el counter. A ver, Darth. Haciendo backdash también ahí. Vale, sigue el hit ahí. Con B a otro en counter. Ahí está la presión del 5K. ¿Querrá Roman? No, no cancela en nada. Ahora, vale, la del Dusi, ¿eh? Lástima aquí que ha sido un single piño y ya romper. Vale, pero el tradeo en el aire le sirve. Ronda, Darth. Cuidado. Vale. Ahí está el barrido. Agarre y a esquina. Burson Lindez, full de barras, full de mango. Ahí viene, pero agarre y otra vez a la esquina derecha. Presión. Y ahora mixeando. Se viene el agarre. Uy, los loops. Otro agarre, ¿dónde estoy? Vale, por si acaso, Darth, la opción defensiva elegida es la del machacaito. Cuidado. Consigue el agarre. Ay, ay. Ay, ay. Se peta la primera. ¡Punish! ¡Punish y kill! ¡Punish y kill de Darth! Que estuvo ahí rango tras ese Roman amarillo. 3 a 1. Diciendo, cuidado, que también puedo ganar a tu Giovanna. No está rango ahí. Mucho pushback. Ahora sí que puede castigar Only. Busten Wake Up. Cuidado, es un counter. Only se lo quita rápidamente. Vale, ahí está. 2S. Y el barridito de siempre, ¿eh? Dar de momento. Bueno, ojo. Esto se confirma. No lo sabremos, ¿eh? Pero ahí está rompiendo el DP. Buena ventaja, Darth. Oye, Darth. Está en... Qué bien, qué bien, qué bien. Consigue el antiaéreo también al cambio de lado. Con estar defensivo. Abriendo el hueco Darth. Venía Olindez, pero el tradeo. Vale, ahora cancelando en el proyectil en vez del barrido. Ahora la piruetita. Vale, el midi me lo quito, ¿eh? Ahí está el DP de Darth en wake up. Anteíto buscando ahí su momento Olindez. Pero cuidado, ¿eh? Porque está en esquina. No sé si la mantiene. Vale, air throw de Olindez. Roman amarillo. Y la del Kai. Ahí está. Vamos a aprovechar aquí el turno para correr. Vale, vale, cuidado. El juego de agarres. Ahí lo salta bien Olindez. Y esta va a ser su recompensa, ¿eh? Salta. Reposiciona bien. Consigue el break. Sí, señor. Castigando bien el intento de agarre de Darth. Abusando un poquito los throws. Está igualada la cosa, ¿eh? Antiaéreo, caen. Ahí puede caer con todo lo gordo, Darth. No le pilla ahí el super. Cuidado al 2S. Burst. Bueno, no se la esperaba ahí. Se lleva el agarre en contra. Cuidado, no hay Roman cancel todavía. El Mighty Fly está dasheando. Burst de Darth en una ronda que la puede cerrar. Podría ser el cuarto. Uf, lo hacen púrpura y ¡wow! Dice, mira, aquí, ante la duda, dash, agarre. Dice, no ha entrado ese block ahí a los pies. Pero 4 a 1 lo está haciendo el Kai de Darth. Mighty de Only. Está presionando los lows. Se queda agachado. ¡Wow! Hasta que salió volando. Pero cuidado, ¿eh? Esta ronda es buena, Olindez. Muy buena ofensiva. Los Mithys. Y ahí está el break. Buena ventaja. Que no tire el burst, ¿eh? A ver, primer agarre. Caía y techeaba. Iba por otro, ¿eh? Vale, air throw ahora de Darth. Bueno, el reversal también lo gana ahí con el agarre. Cuidado, el señor agarres. Y ay, la ponía a bloquear ahí, pero no sacaba nada. Se estaba viniendo el comeback. Pero cuidado, ¿eh? Only ahora sí dominando. Bueno, se quita el burst. Vamos a ver. Ya con todo Only, lo vamos a alzar el vuelo ahora. Más veces. Vale, el DP en wake up. Bueno. ¿Cómo ha dado ahí ese Shoryu? Mucho rango ahí para ese Dust. Viene Only, ¿no? Ay, el segundo, pero tiene Roman. Lástima que... Yo no sé qué prueba ahí. Cuidado, jumping encounter. 3 hits de dolor para Only Death. Agarre y a esquina y todavía tiene ese Roman cancel. Backdash y luego Shoryu. Tiene la presión Darth.
Saltando ambos, el salto del antiaéreo puesto, le entra el Panis, tiene barras, ahí está, cancelando rápidamente el super. Vamos a ver el scaling de esto. Un poquito más, y da un contacto más, ahí venía el barrido. ¡Uf! Estaba lejos, parecía que lo había buscado. Parecía que lo había buscado. Pero no ha confiado y va a subir el 2 al marcador de Only in Death. 4-2, ahí está finalmente el game de Giovanna. Vamos allá, bueno, statement de lejos, DP. No te olvides. ¡Oh, Dios! Ese burst. Uf, ese burst estuvo un poquito no tan bueno. Backdash Oryu. Wow, jumping y cuidado porque convertía el combo en el otro lado. Engancha bien. Ahora sí que un burst le podría venir mejor, ¿eh? Que se burst al aire y a ver cómo escala esto. 5, vale, ahí consigue el break. Un poquito más, ¿eh? Guas. Y la pirueta. Only que despega. Cuidado, todavía hay margen, todavía hay un poquito de margen para la adaptación. Combito de 4, presión de Cash. Vale, ahí no puede castigar a Only Death. Consigue la esquina, esto puede ser importante, de mantener ahí a Darth. Tradeo. Darth sale, mid screen. Bueno, otro trade ahí en el aire. Viene Only, buff, counter dulce. Bueno, así no puede seguir. Cuidado, con la pirueta. Cede la esquina. Y cuidado porque vienen los agarres. Se backdash ahí. En el wake up ahí, no lo acabo de entender por parte de Darth. El midi y el burst de Darth. Este mejor y buff. Bastante hitbox ahí. Vertical, la pirueta parece que no, pero te pega a veces más enganchada. Chapín insuficiente. Vale, no opta por el agarre ahí. Le pone el piño de lejos. Está un par de normales, viene saltando el Lindez, el barrido de la confianza ahí de Darth, no convea el segundo. Presión y el alto, yo creo que no. A ver el scaling de esto. Uf, cerquita, 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 va con todo. Burst en el aire, el Lindez quiere ronda. Drift abajo y el slow, ¿dónde estoy? Finalmente le pilla los pies. All Lindez, cada vez más cómodo, 4 a 3. Confiando en ese posible comeback. Se equivocaba ahí, machacando rápido. Y vamos a selección. Pero puede que se venga. ¿Se venga otra vez Angie? Let's rock. Hey, what happened? Ah, Musa, Musa. Uy, me he quedado sin pantalla, amigos. Segundito. Esto vamos a hacer, bueno, como los viejos tiempos. El casteo desde aquí, desde detrás de los jugadores. Yo me infiltro aquí detrás del Darth. Bueno, vamos allá, tenemos ahí ese round star y va a ser finalmente Kai Giovanna. Ahí está, counter, doloroso y al caer, agarre y primer burst de Darth. Viene aquí, mitad de pantalla, no le entra el agarre. Mercuder para Only Death, reversal, leidísimo. Vale, buen damage, sí señor. Uf, lo que va a sacar ahí de ese... Castigo al DP bloqueado. Buena ahí por parte de Olindez. Y cuidado porque puede que tarde, pero puede que a tiempo para solucionar esto, Esquina. Entonces, ¡ay! Le va a castigar encima, Sale de esquina Olindez y castiga ahí con ese super en el aire. Vamos a tener pantalla, amigos. De piruetita. Backdash ahí, Olindez, que ya está harto de los DPs. Inmóvil ahí esa Giovanna. La caza bien. A ver, Darth, si puede mantener esta posición. Vale, counter en el aire. Mantendrá aquí este lado izquierdo. Consigue el break también, pero no hace el super. Tiene recursos. Púrpura ahí, bueno, al slide ahí en whiff.
Y a ver cómo... Ahí está, ahora sí, ahora sí. Empate y volvemos. Match point. Duelo point para Darth. Y tiene ahí ese burst caliente, ¿eh? También lo va a tener Olindez en breves. Por los aires ahí amenazando Olindez. Vale, le hace bloquear al cambio de lado. Cuida el counter, ¿eh? Le resetea ahí la presión. Consigue el counter ahí. Tocaba tarde Darth. Se va de esquina. Ahora el counter es para él. Y el combo puede ser bueno. 5 hits ahí. Le deja la chispita puesta. No cancela. Hostia, no. Cuidado, Olindez robando la esquina. Darth ahí quizá queriendo ahorrarse ese roban cancel. Muy buena. Vamos a ver cuánto saca. No, solo saca eso. Oh, qué lástima, porque lo había hecho muy bien ahí. Anticipándose al burst. Olindez. Oh, el air to air. Cuidado que está saltando. Esto entró. Y a ver si es suficiente. El break. Esto va a ser. Se la lleva Darth. Ahí está el aplauso de Olindez. Dice, sí, sí, sí. Y no pudo ser tanto con Angie en la liga, pero ha tenido que venir el Kai de Darth para conseguir esa victoria. Pues ya no va a ir limpio, ¿eh? Creo que se va a despedir Darth con este win y no precisamente con su main. Vamos a tener en breves las impresiones de ambos jugateurs. ¿Qué os ha parecido, amigos, aquí el Kai Kiske de... Está muy nervioso. De Mr. Darth, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Yo no estoy solo, ¿eh? Papito aquí siempre. ¿Eh o no? ¿Eh o no, Sharin? Bueno, no digo lo que piensa Sharin, pero... Bien. Estábamos deseando en el chat que fuera un 5-0, pero bueno, no pasa nada. Ha sido una victoria. Tú ya estás fuera, en teoría. O sea, que tu única misión era molestar, dar por culo a Only. Claro, claro. Bueno, sí. Sí, sí, dar por culo, básicamente. Y lo he conseguido. A ver, la verdad es que no creo que haya jugado bien, la verdad. He jugado bueno. Pero bueno, se nota al quitarse el peor del juego, la verdad. Si hubiera jugado la liga con este, quizá habría aprendido algo, al menos. Pero bueno. ¿Y cómo te vas de la liguilla, va? ¿Qué sensaciones te llevas? A ver, contento, ¿no? Yo creo que me ha servido, sobre todo, para tener mejor mental, porque, bueno, yo antes jugaba en plan... Para reírme hasta ahora, yo creo que, no sé, tengo mejor mental gracias a la liga. Y ya está, no sé, me he pasado muy bien. Ha jugado muy bien. Gracias. Grande, grande Darth ahí estrenando esa victoria. Bueno, la liga pone su fin, ¿no? Quedan playoffs a los que no les sirve ahí con la victoria. Y cuidado que está se viene nervioso, el jefe de la jungle. ¿Qué ha pasado? Sueño que te caga, pero nervioso no estoy. No, he jugado mal, ya está, ¿no? ¿Qué va a pasar? De hecho, creo que es la partida que peor he jugado. O sea, el Jennings que me ganó 5-0, jugué mejor que aquí. Pero bueno, sí, sí, he jugado fatal. Pero para que estoy casado. No, me he rayado sobre todo la primera partida. Se nos está ya, muriendo. Hay momentos en que dejaba de defender y ya me he quedado rayado. Pero dejaba de defender que ni counter ni nada, no estaba ni tocando nada ni nada. Simplemente de repente golpeaba y me he quedado... Y me he cambiado el muñeco por eso. Me he cambiado el muñeco, he quitado el cable de todo, el mando y demás. Y he empezado a jugar mejor con el otro muñeco. Pero da igual, he jugado muy mal. Autocrítico bueno, ahí. Bueno, pero has dado espectáculo, que es lo que se busca aquí. No, yo pensaba arrojar heces, pero no... ¿Pero qué le vamos a hacer? No, para olvidar. ¿Arrojar heces? Directamente. Para olvidar. Bueno, mira, si hago honor a la camiseta del equipo, soy malísimo como todos vosotros. Vale. Ese Only, ahí está, ¿eh? Sí, señor. Bueno, no pudo ser. Finalmente salía la Giovanna. Parecía que había ya adaptación completa, pero cuidado. Cuidado ahí. Darth haciendo valer ahí su Kai. Y bueno, quién sabe, ¿no? De haber sacado un poquito más al Kai en vez de tanto Angie, pues quizá otra cosita habríamos tenido por aquí, ¿eh? Pero bueno, los playoffs para él acaban. Y cuidado, porque los dos que suben ahora a la tarima, esto sí que es un deathmatch, amigos. Quizá es el combate. Hoy, de la liga de Guilty Gear, hoy es el combate. Francescu, Pepino, Zombie, ambos buscando y necesitando esa victoria. Quien gane, para playoffs. Quien pierda, out. Esto es combatazo encima. Bueno, los dos a muy gran nivel. Haciéndolo bien, tanto aquí en la liga como en sus respectivos showmatches que ya hemos tenido, alguno que otro, en los torneos también, buena posición. Francescu, el torneazo que se marcó hace bien poquito, recordamos,
Y bueno, Pepino, lo que decimos, siempre también muy activo, no faltando. Ahora sí está mi padre. Si yo tuviera la madera de Salim para imitar, lo estaría imitando, ¿sabes? Pero claro, no soy tan latre como él, tío, porque él se marca aquí unas imitaciones que bueno. Pero aquí está. Siempre cocasteando. Pues el combate más caliente, en resumen, vamos a ver qué pasa. Ya vimos de lo que es capaz Furan. Increíblemente bueno también en el mirror de Nagoriyuki, pero ahora tiene que enfrentarse a, bueno, a una de sus bestias, Pepino Zombie, su Soul Bad Guy. Viene confiado, dice que no le da miedo, sabe lo que tiene que hacer, ha jugado muchas free plays, anticiparse también es complicado, ¿no? En free plays, pues a veces le sonríe más a Furan. También tiene sus momentos ahí Pepino Zombie. Vamos a ver. ¡Ey, Said! Papetón. Dame un poquito de esa rocosidad que tienes tú. Entonces estaré un poquito más refacher. Vamos allá, ¿eh? Se lo juegan todo, amigos, ¿eh? Bueno, Round Star, de los que le mona al Furan, ¿eh? Agresivito. Y wow, qué bueno ahí ese clon. Consigue el wall break. Uf. Cuidado que Furan no perdona la primera, ¿eh? Especialmente acertado ahí en ese Round Start. Tiene ya el positive. Y mira esa barrita de Roman. Pero a Pepino le gusta un montón tocar, ¿eh? Sacar esas Vickenberg. Sacar el 5K rápido. Antiaéreo de Furan. No hay Roman cancel todavía. Ahí venía, ¿no? Burst de Pepino. Confiando en la ronda todavía. Es el Sol. 5K y lo pilla ahí, sí señor. Y a ver esto. No le llega para el wall break, pero mucha ventaja. El clon tocaba, Roman amarillo, le toca a Pepino Zombie. Portador del bandido y a cuidado el 2S. Cruceando ahí el 5K y ahí le castiga el bandit. Vale. Knockdown, no llega el 2T. Backdash, también lo intenta Pepino. Cuidado, se posiciona bien ahí. No le entraba el 5K de Fura, pero ahí viene a base de clon, presionando en esquina. Pero Pepino rápidamente va a tocar el S. Bandido. Y el agarre, pero el que entra es el de Pepino. Ahora se lleva en wake up el de Furan. Roman cancel y rompemos. Buen damage, pero cuidado, ¿eh? Vale, le interrumpe el 2H, creo que era Fafnir, 6H. Viene Pepino. Ahí barrera por los aires, los piños de nivel 2 por parte de Furancescu. Tenemos Roman Cancel disponible. 2H y ¡guau! Lo conecta ahí de lejos. Vale, se va hacia atrás a ver el counter, consigue el segundo hit. El clon, Pepino aguantando, mordiéndose el puño, le porta el bandido. Vale, agarre y a ver. La decisión de Furan, tiene Roman amarillo pero no lo gasta. Ahí viene Dasha, agarre. Y se marca un KX que en toda regla, Pepino Zombie empatando en rondas. Pero venimos al round start. ¡Wow! 6H. Tradeaba ahí con Furan. Se la sabía ahí Pepino, ¿eh? Intentaba poner ya remedio. También le gustan los round start agresivos. Ahí deslizándose. Bueno, van patines. Consigue el break muy bueno. Poniendo la puntita ahí Furancescu. ¡Wow! ¡Mecheramen! Buen combito, 5 hits, a esquina, el Fafnir, mucho daño. La puede robar a un Pepino, ¿eh? 5K, sí señor. Machacando ahí. El amarillo, wow, a pesar del backdash, impacta. 2H. Cojando también el 5K rápido, 2S, esto puede ser. ¡Uy, la presión! No sé qué probó ahí finalmente Pepino, no sé si hubo mis input ahí. Quería salir volando con el DP, romper la espada. Pero la primera para Furancescu, ¿cómo está este match, eh? ¿Cómo está este match? Ahí empieza rápido poniendo la patita. Agarre de Furan. Le caza los pies ahí intentando backdashear a Pepino. No quería bloquear. Se tiene que tirar el boost porque ya se estaba muriendo. Jumping y daño. Directo a la esquina derecha. Y esto está entrando, ¿eh? El run agarre está entrando bien. Bandido y presión. El delay. Pero ahí cuela el agarre Furancescu. El Mitty no entra. Backdash. El drift azul. 2S. Suficiente porque está el break ahí ya. Bueno, el juego de recursos ahí en la esquina. Finalmente un mordisquito. Un par de cosas ahí de Furan. Cuidado al counter, ¿eh? Le whiffea un golpe, pero luego le pilla bien el approach. 6S bueno. Muy lejos para seguir. Ahí está Pepino, esta presión. Ahí acaba con la llama.
Que bien están ambos. Sale hacia atrás. Sangre nivel 2. Roman Cáncer un poquito más de presión. Pepino machacando el S. Ahí está, cuidado que le mete el H en la cara. Vale, se lleva la garra en contra. El 2S siempre encontrando ahí las piernas de Pepino Francesco, que baila y se lleva el 6H. Cuidado. Buen combo ahí en mitad de pantalla por parte de Pepino. Y a ver, agarre, un poquito más de presión, no hay burst. Toca el 5P Francescu. La barra cerquita, también la tiene Pepino. Ahí no se lleva el segundo impacto. Piños de nivel 3 ya. Ahí le interrumpe el 6H, creo que era. Tocando ahí Francescu. Le dice, cuidado con ese mechero, que eso lo corto yo. Cuidado con ese mechero. Literalmente viendo la liga de esta torre. Pero bueno. Vamos allá, ventaja Furan. ¡Wow! La hitbox. Pero si estaba acariciando el suelo y le ha servido de antiaéreo Furanchescu. ¿Cómo está? Command throw. O sea, perdón, el mordisquito ahí. Y cuidado, wall break. Tiene barra para super. Se la peta Furan. De momento, full ventaja. Vale. Burst de Pepino. Consigue la barra, pero puede que consiga también morir. Burst ahí cuestionable. Y Furan de momento bien. Dos arriba, tiene ronda. Round está de Pepino con el S. Se lleva el agarre, no consigue mitear bien. Respetando Furan ahí, leyendo el Shoryu. Tradeos. Vale, consigue castigar el 2H en whiff. Y el 6S, yo creo que de los mejores normales, le está yendo bastante bien. Patita de Furan, no hay combo. Roman rápido. ¡Bueno! Duste en la cara, vamos a ver. ¡Yes! Full damage. Caza también el movimiento de Pepino, que estaba, no sé si iba crasheando. 2S. Vale, vale. Baiteando ahí los bursts. Cuidado que la puede robar, ¿eh? Tiene la esquiva Pepino Zombie. No le da el burst, no se lo da, no le da, no le da. Tampoco se lo da aquí, pues se muere. Tampoco se lo da aquí, pues se muere. Ahora Pepino no se pone en modo baiteador, se pone en modo finiquitador. Empate en rondas. Vamos a ver si está a tiempo Pepino de meterse. Le está yendo de maravilla el 6S, le está pillando ahí, vale. Ahora parece que Furan se está adaptando un poquito. Saca la patita y madre mía, hay dos hits. El burst no puede castigar ahí Furan. 6H en counter. A ver el damage, sí señor. Bueno, counter, Roman. Y va a sacar un poco de daño también, eh. Va a romper. Tiene que cerrar todavía, eh. Furan todavía con ese burst, Roman azul. Para ejercer un poco de presión, 6H, no, se lo castiga ahí. Como agarre. Ya veré. ¡Wow! ¡Castigo del 5K! ¡Sí, señor! ¡Wow! Castigo a la machacada. Dice, se va a levantar con zapatilla. Backdash perfecto de Francescu. Y castigo también al 5K en Wake Up. Grande. Y el tercero de Furan, que empieza como más le mola. Con estar agresivo. Bueno, finalmente Pepino le da el burst. Sonríe Furan, se cuela. Mordisquito, ya veré. Cómodo en la esquina, tiene barra también. Drifteando. Agarre, uff. Y esto puede ser, ¿eh? Esto puede ser ronda de perfect para Francescu. A ver el round star, ¿eh? Pepino no se va a cortar un pelo. Ahí venía, prefiere estamparse. Prefiere estamparse que ceder el round star. Y otro wall break. ¡Guas! Llega el 2H ahí. Los 10 hits. Bueno, le cancela ahí el 2H. Mucha ventaja ahora Francescu, que está tocando el cuarto. Le defiende los aires bien. El azul se queda mirando, se come el mordisco. Azul hacia atrás. Francescu muy cómodo. Pepino que viene presionando. La barrerita, le castiga el portador del bandido. No, el burst, cuidado. Y le va a pillar con el... Uf, podía haber cerrado. Lo tiene bien, se sale de esquina ahí con el 6P. Y bueno, burst para todos los recursos. A ver, que tiene 100 de barra. Buen carry de Pepino, sí señor. Sí señor, buenísimo. No ha sido el combo más dañino, pero sí señor, bien trabajado. Llegando a la esquina y el 5P. Stop. Buen combo de Pepino Zombie. Pero esto es el 4-0. Y cuidado porque esto puede significar los playoffs para Francescu. Y un Pepino que creo que se nos quedaría out. Uf, le da el 5K también. Vale, salto hacia atrás, consigue el boost al menos en hit. Barras para trabajar aquí para Pepino Zombie. Vale, Bandit. Un poquito más. Vale, le mixé ahora, ha visto que se quedaba de pie todo el rato. Consigue entrar con el low Pepino. ¡Wow! Counter en ese salto. Dolor, 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 reseteo.
Lo tiene bien. Ha estado bien ahí por parte de Pepino buscar el command grab. Ya veré. Es el Nago y tiene la esquina. Es el Nago y tiene la esquina. Se come el portador. Techea. Cuidado. 2H. Esto va a ser un Shoryu, ¿verdad? 6H, castigo. Ahí está el single hit. Y se cuela, se cuela. Ahí está Instant Air Dash. Por los aires, Pepino se cuela por encima de la espada. Ronda para él. Mordisco. ¡Wow! El rango ahí. Le pillan el mordisco. Luego le pone el Mitty. 2S. No consigue sacar combo ahí del counter Fura, pero tiene la presión en esquina. Y a ver, hacia el Roman también. ¡Au! ¡Au! ¡Sí, señor! Buen combito. Ya estaba haciendo el Roman cancel ahí, Furancescu. Tiene barrita en breves. Con ese bonus. No sale nada. Cuidado. Cuidado que viene por abajo. Pepino zombie. Cerca de esquina. Se levanta con barrera los dos. Pepino también poniendo la barrera. Y ahí está. ¿Es, what? ¿Es un jumping car? La patita de Furan. Match point. Podríamos decir playoffs point para Furancescu. Bien. Backdashado ahí el intento de mordisco. Ahí viene portador intusorio. Lo sabe Furan. 2H. Y vaya tres hits. El. Wow. Burst también castigado. Buena ventaja. Ropan. Lo está ropando. Roman rápido ahí en esquina. Dos hits ahí. Y cuidado, eh. Se muerde el puño. El antiaéreo. ¡Sí, señor! El antiaéreo. ¡Sí, señor! Parecía que estaba expuesto. Ya le castigó en forma de salto en varias ocasiones. Ahí venía con el mechero puesto Pepino. Pero el antiaéreo de Furan. Ahora vamos a parar ese aire. Grandioso y consigue el 5-0. Furancescu estará en los playoffs. Ha estado el combate guapo, ¿eh? O sea, el marcador dice una cosa, pero creo que las partidas han estado muy guapas. Bueno, y en breves, amigos, ya sabéis, ¿eh? Impresiones de los players. A ver qué nos dicen. Que últimamente están aquí muy rebeldes, ¿eh? Vamos a ver qué paliza, nos cuenta Yuffy. Qué paliza que le has dado al pobre Pepino. Bueno, sí, me sabe un poco mal. Se hace el humilde, ¿eh? Sí, porque el Pepino me lo quiero mucho. Pero bueno, no me lo esperaba. No tanto, pensaba que me robaría más. Pero bien. Me veo bien, la verdad. Bien. ¿No ha sido suerte? No ha sido suerte. No ha sido suerte, ni mucho menos, no. Sí, pero porque... He jugado bastante con él y tenía buenas manías como todo el mundo y se las ha explotado. Si ahora hicierais un FT10, ¿le reventarías otra vez? Supongo que le ganaría, lo más seguro es que le ganaría, pero no un 10-0 ni mucho menos. Es muy bueno este chico, di que sí. No, me sabe mal. Me quería regalar del Pepino, pero me sabe mal del Pepino. No sé por qué, porque es un abollado, pero... Majete. ¿Cómo que le quieres? Sí, porque es el que me enseñó a jugar al Dragon Ball. Al final es un poco el que me introdujo a la comunidad. Oh. Y me lo quiero mucho, me lo quiero muchísimo. Viejo. Ahí está. Los links, pero no in-game. Ahí está. Sí, señor, ahí. Reconociendo al mentor. Grande. Furan 5-0. Cuidado, se viene el Pepineur. Yo bien. Modo tapado, modo invierno. ¿No has dormido tampoco? Bueno, a ver, me he vuelto a poner malo, de hecho, pero... Es lo que hay. O sea, me ha puesto del puto revés y no ha sido por mi estado o lo que sea, ¿sabes? O sea, no te veo contento. ¿Eh? Bueno, a ver, es que hace cosas muy raras y no estaba preparado, la verdad. O sea, me he preparado contra los otros nagos y tal. Yo creo que es el mejor nago de España ahora mismo, sinceramente, ¿eh? Porque es que ya te digo, o sea, hace unas cosas que digo, me cago en la puta. No soy capaz de pararlo. Me lo tengo que mirar y todo eso. Lo tengo muy mirado el matchup. De hecho, considero que lo puedo hacer muy bien, pero ya está. O sea, no. Supongo que no he jugado con la paciencia suficiente, supongo que diversas cosas. Y ya está. Pues ahora estoy fuera de la liga y a aprender más Happy Chaos. Sí, estoy fuera. Tenía que ganar esto sí o sí. Pensaba que aún tenías oportunidad. No. Ya estoy a la mierda. Pero bueno, nada más y nada menos que agradecer un montón a. Bueno, a ver, que Furan es un gran jugador. Y yo creo que seguirá creciendo y que pensaba que los nervios le podrían, pero no lo han podido, así que ha estado muy bien. Y estoy orgulloso de él, la verdad. O sea, de decir, bueno, bien, pues seguro que dará mucho que hablar de cara al futuro.
Y eso, y muchas gracias a Barcelona Fighters por la liga, porque la verdad es que ha sido la hostia y en general estoy muy contento de cómo he evolucionado. Creo que he mejorado un montón y en parte es gracias a la liga, así que bien. Pues eso es genial, tío. Has jugado muy bien. Nice, ahí las palabras de los protas. Unos grandes ahí, ¿eh? Cómo se regalaban palabritas ahí el uno al otro. Muy bien, muy bien. Francesco, cuidado, intratable. Ya lo tenemos para los playoffs. Y cuidado ahora, porque creo que en el Gamba Genis, Gamba tiene que hacer cosas. Creo que no le sirve cualquier resultado. No sé si alguien del chat está ahí con los megacálculos. Nosotros en breves, cuando tengamos ahí ya los scores finales, veremos. Tú uno. Pero vamos a ver qué tal, ¿eh? Unos grandes ahí, Pepino, ahí reconociéndole también el level ahí a Furan. Pero muy grandes ahí los dos en la liga. Pregúntale a Shari sus impresiones de este combate, que me interesa saber su opinión. No, está. Es que está en modo muy, muy. Está un poco afónico, ¿sabes? Estuvo ahí haciendo rehearsals ahí del comentario para el torneo y está ahí que lo dio todo y ahora mismo lo tenemos en modo reposo para poder comentar bien. Creo que Furan puede quedar segundo si Gamba pierde. A ver, creo que Francesco puede quedar segundo si Gamba pierde. Pero estoy haciendo de cabeza, hostia, qué genio, Dangar. Vale. Luego en cualquier caso nos pondremos aquí todos los matemáticos, todos los Zato players, etcétera. Sacaremos aquí y miraremos cómo queda el tema de los playoffs. Pero bueno, así en caliente a veces también se hacen mal los cálculos, así que yo no me fiaría mucho tampoco de lo que digamos ahora. A no ser que esté alguien ahí full focus ahí con todo. Pero en las próximas horas sí que tendremos ya 100% ahí, sobre todo los que dependen de carambolas, esos clasificados para los playoffs. Exacto. Los FAU. Sí, amigos. Amigos de la ciencia. Amigos míos de la ciencia. Los que estéis ahí con las calculadoras, las científicas. Con sus letritas ahí, sus cosas, sus ocasiones ahí, chunguillas y tal. Esos. Los que poníais ahí las chuletitas ahí en la científica, porque había un montón de espacio, porque eso parecía una tablet en vez de una calculadora. Y los de arriba son Gamba y Genis. Vamos a ver qué pasa aquí. Un Gamba que viene muy, muy fuerte. Lo hemos visto jornada tras jornada. Subiendo el nivel, la verdad que subiendo mucho el nivel y puede que esté en su mejor momento ahora para enfrentarse a, para muchos, el favorito Genis God, que este sí que, bueno, este mantiene el nivel, o sea, tiene un nivelazo, pero es que empezó muy fuerte, no empezaba tan fuerte Gamba, así que vamos a ver qué tal, ¿eh? 6 pies en la cara, vale, cede el agarre ahí Genis, prefiere el agarre. Le viene el bajo y se escapa, pero castigo de Fares, ¿eh? Quizá bien Gamba, pero cuidado, ¿eh? Que con la RAM, dos hostias y está out. Buena presión. Cuidado que... ¡Wow! Entra el jumping H, ¿eh? ¡Wow! Entra... ¡What! Entra el 2S ahí. ¡Hostia! Ese ya que me lo tengo que mirar. ¿Eso? Después del 2H y de... ¡Wow! Después del jumping K pensaba que el 2SS no entraba. Cuidado el counter. Tal como ha trabajado la ronda, se le puede ir, mira el combo. Ventaja de vida ahora mismo para Genis God. Viene con todo y esto es, enganchada, no, tiene el burst, se lo gasta. Clon y cuidado, que se la sabe el Genis, Aunque hagas aquí clon, roban cancel, Genis siempre preparado. Chiquito comeback, buen counter hit y buen combo ahí de Gamba después del 2H ahí metiendo el reca. Mixeando un poquito. Low CS, más presión. Roman hacia arriba, busca el low. Saltaba bien Genis, no hay castigo. Aún así tiene el agarre y la esquina. Beta Freyr, ahí está el Shoryu de Gamba. No tiene para cancelar el Rekka. 2K que entra, burst rápidamente. Dame la esquina, vale, 2K, machacando el 2K ahí rápido. Viene Genis, defendiendo ahora a Gamba. Backdash y vuelve con el jumping H. Esto es. Bueno, tuvo que ser con la curradita ahí, pero eso era el combo ya. Empate en rondas. ¿Cómo está aquí este último de Guilty? Counter hit de Far Slash. Mínima ventaja aquí para Gamba. Shuriken, jumping D. ¡Wow! Ha entrado. Los tres hits. Vale, le salta el command grab, pero le da tiempo a defender a Gamba.
Mantiene la esquina. Roman rápidamente. El alfa diagonal. Segundo Rek counter. Buscaba el 2S. Buscaba todo lo caliente ahí, Gama, pero está un pelín lejos. ¡Qué combate, qué combate! ¡Wow! Consigue el low. No le da. Estaba el piño de Genis. ¿Lo baitea? Sí, lo baitea. Le mete el close S. No le daba el burst todavía. Vale, bloquea. Y atención. ¡Wow! Tradean ahí el S. A ver si puede salir de esta. Esta esquina puede ser letal. Esto es la jaula. Genis God, el señor de la jaula. Lo mantiene en block. Finalmente se va a ir con el alfa. Sí, señor. Buena decisión ahí para salir de esquina. Le pilla, pero bloquea. Cuidado el risk. ¡Ay, Dios! ¡De mí mete a Fein! Y el 2P machacado de Gamba. ¡Wow! La primera para Rob Gaming Gamba. Sí, señor. La primera para el ninja. Cuidadito con el level up de Gamba. Buen castigo ahí de lejos. Ahí, ahí. Jugando a los normales ahora Genis. Hay un par de hits y mucha vida ahí en la barra del chip. Busca el mix. Vale, consigue un agarre. 6K, intunada. No tenía barritas todavía. ¡Wow! Le interrumpe ahí con el chico que está muy ready. Está muy ready Gamba, pero aún así mira lo que va a pillar, ¿eh? Aún así mira lo que va a pillar. Buen damage, vete a Freyr en todas las ocasiones posibles. Ah, le ha salido el Farese. Le ha salido el Farese ahí tras el jumping ese. Cuidado. No se está cortando nada. Vale. Uf, que se muere. Roman rápido abajo. La presión de Genis God. Qué bien están los dos. Están muy acertados. Rondita para el robot. Wow, gana el 6P de Genis. Intentaba Gamba el 6P. Counter de lejos. Yo creo que a esto le puede hacer mucho daño, ¿eh? Uf. A ver este Roman, lo que quita. Pues rápido. 6H, 6H, what? Ah, no consiguió ahí. Después de ese 5K. Se mete un poco, parece. Vale, Roman. Quiere carrear, quiere llegar a esquina. ¿Se consigue? No, llega el jumping K. Buscaba el mix. Roman amarillo de Genis consigue la esquina. Se va, uf, se la juega con el trip. Podría haber muerto ahí, ¿eh? Suficiente. No, vete a freír. Vale. ¡No! El Miss Input 2S y sale el Sorio en vez del Reka. Se le escapa aquí. No puede hacer ni un fallo. El empate 1-1 para Genis God. Shuriken en counter. 6P, pero se queda corto. Uf. Juguetón ahí, Genis, buscando el counter ahí a esa media distancia. Ahí está ese. Uf, midiendo muy bien el rango de su espada. Cómo lo tiene ahí de medido Genis God. Y esto puede ser ronda cómoda, ¿eh? Ronda prácticamente de perfect para Genis Dios. Cuidado, que se está adaptando, ¿eh? Vamos a ver si también hace lo mismo Gamba. Farese. Wow. Quita, quita ese Farese otra vez. ¿Vale? Muy bien, y me gusta que no veamos burst por parte de Genis ante esos combos ahí de uno o dos hits ahí de Gamba en mitad de pantalla. Wow, llegó el 2H. ¡Oh! Parecía que le daba el 2S. Baiteando Gamba también, está ready. Roman hacia arriba. No le da el burst, ¿eh? No se lo va a dar. Aguanta toda la presión. Jumping H. Aquí puede venir, ¿eh? Aunque lo hace con 2K. ¡Oh, el mix! Dice, mira, intento bloquear. Si no, burst. No hay Shoryu, no hay Shoryu, no hay Shoryu, no hay Shoryu. ¡Sí, Shoryu! El agarre con Roman cancel. ¡Suficiente! Grande Genis God sacando ahí todas las herramientas. 2-1. Pero ¿cómo ha estado esto? Ventaja ahora sí, Genis. Empieza con barrido puesto Gamba. Oh, oh. Vale, sale de esquina, sale de esquina. No sé cómo. Bursi, a ver si puede mantener la presión. Ahí lo mantiene Jumping H. No consigue combinar el 2K. Una lástima. Bien, bien. Mucha intención ahí en los normales ahí de Genis. Se va de los Rekas, Gamba vuelve. Cancela el Reka. No va a tener tanta presión. Acierta los altos. Buena defensa. 5P, mantiene la esquina. Le da igual el alto. 2H que no consigue el block. 6P, sale allá el alfa. Cuidado, se cuela. Se cuela Genis God. Gamba. Gamba Blade. A la esquina derecha. El 5K entra. Bueno, mira, le entra el 5K y también el agarre.
Debe por su vida y Genius hace el burst y cuidado con ese counter, puede ser suficiente. Ahí está el alfa diagonal. Ronda para Gamba, confirmando bien, prácticamente confirmando bien ese daño con cada impacto. Jumping ese. Oh, buen combo, buen combo. Entra el 2K, sí señor. No le sale el super, le sale un alfa. Reca, Close S, se la sabe la del Command Grab. Dizara puede que venga. Salta bien Genis y castiga. Aquí está el Roman Lila. Vale. Pone la barrera. 2K y mantiene la esquina. Mantiene la esquina aquí Gamba. No tenía el Roman. Ay, ahora estaba lejos. Para ese 6K, Roman cancel. Le sale el Lila. Y Genis que sonríe porque se le podía haber ido, ¿eh? Se le podía haber ido de ese 6K el game. Ya tienen el burst ambos. Jumping H, lo intenta otra vez, el counter y ¡wow! La cazada de Genis God. No perdonando, se empata esto. Qué buena ahí por parte de Genis. Metiendo bien el daño, pero cuidado, Jumping H. Gamba que viene por arriba dos veces. Encuentra el agarre también, se viene la presión del ninja. Close S, pero se lleva el agarre, mucho hueco. Burst en Wake Up. Doble saltito, se encuentran en el suelo, Genis tocando. Alfa, pero lo para porque todavía tiene la hitbox delante. Madre mía, la apuestada. Por pararle un alfa. Gamma Blade. Hostia, qué guapo. Parece. Cuidado que se ha metido con ese combo de recas. El Jumping H lo gana Genis God. Lo gana Genis God. Insuficiente. El backdash cazado. Decidía no levantarse con Shoryu esta vez. Y le pilla el backdash bien Genis God. Un maestro ahí. Convirtiendo en daño. 3-1. El robot se posiciona bien. Presión, presión, presión. Le vuelve la espada. Vale, machaca un golpe rápido y tu alfa. Se va de esquina, que es lo que quería Gamba. Le para el clon en tu daño. Y atención con el Roman. Madre mía, esto empezó en el clon. No olvidemos la apuestada al clon. Ahí están los riesgos, ¿eh? Ahí están los riesgos. Qué buena apuestada. Radio en el aire. Bajan ahí. Toca ahí bien Genis. Escape, pero muy lejos. ¡Wow! Le gana ahí el jumping de buen antiaéreo por parte de Genis God. Viene Gamba. Con el barridito. Air throw ahí perfecto y gana la esquina. Gamba Blade. Vale. Secuencia ahí con clon. Tiene que tener cuidado. Le va a pillar con el púrpura. Muy buena. A ver si no hay drop aquí. Busca el mix. Sí, señor. Era ronda, ¿eh? Era mix de ronda. Jumping H. Y machacando ahí finalmente. Entra el sweep 2D de Gamba y ronda. Stark que empieza rápido ahí Gamba, pero aciertan los blocks. Buena defensa, tiene la esquina, doble salto. El alfa, vale, se va. Intentar una vez más, misma interacción. Jumping Day y el antiaéreo de Genis. Oh, oh. A ver de esta, esta esquina. Toca el 5P, se va. Jumping H, tradean, se cuela Jumping H todo el rato. No se llega ahí al rango de bloque. Ese Jumping H, el drill conveado. Gamba que lo puede hacer. Tiene esa barrita, la genera ahí con el segundo Reca. Mantiene la presión, no se atreve a tirar el clon. Ahí el Reca, ahí se tira el clon. Aguantándolo todo, Genis saca la patita. Esto puede ser para cualquiera de los dos. Ahí está, ese 6P con clon. Hay un par más de clon, otro más. Tiene que tener cuidado, ¿eh? Sabe que no tiene esa barra de Super Genis, se regala un poquito más. Se la juega en el alto, pero tiene Roman cancel. Lo intenta ahí con el Jumping S, consigue el agarre. Cuidado Gamba. El clon, más presión, cuidado esa barra de super todavía, lejos. Y esto puede ser, no con B ahí después de ese 2K. El 5P lo intentaba, ¡ay, ahí está! ¡Qué buena! Bloquea y el Fire Slash de Gamba, que pone el 2 en el marcador. Y las está disputando, anulando los sistemas un poco al robot, pero sigue ventaja Genis. Sigue ventaja Genis, pero ¿cómo está este combate? ¿Cómo está el ninja fulgurante? Oye, ¿cómo se llama el super? ¿Asalto? ¿Asalto supersónico imparable? Cuidado, ¿eh? La segunda para Gamba. Gamba, que no está para tonterías. Vamos allá, 3-2. Ventaja, Genis. Entramos en el siguiente game. Consigue los blocks a Genis God. Se va y buena entrada. Jumping H. Le enseña el alto. Luego Low lo bloqueaba, pero el agarre. Ahí está el Reca. Parece. Ahí sí que se atreve a meter el clon. Burst. Y buf, como viene el robot. Viene a tope. Full de mango, full de mango. Ahí está, copeando, pero tiene el burst.
¿Cómo están los dos? Vaya nivel, vaya nivel. Antiero no entra y tradean luego con el SL. Con el far ese. ¡El rápido por arriba! No consigue Warbreak. Lástima el 5K no confirmado. Muy difícil. No hay backdash, menos mal. Aguantando bien, buena defensa. Púrpura y los blocks, pero entra el low encounter. ¿Esto es Deus? ¡Oh, shit, baby! Ese counter abajo y estás Donete sacando daño de cualquier impacto ahí, Genis. Se la juega ahí al Punish y cuidado. Tres hits, el counter. Gamba Blade. A ver esta esquina. Consiguen salirse. Se le va. Pero le intenta meter, aunque es el jumping dead. El Rekka y el Roban cancel. Buen Púrpura. Consigue castigar y con agarre. Wow. Full damage. Vale, tenía burst. 6H en el hocico. ¿Qué ha hecho? Shit. Vale, tiene burst también. Cuidado aquí. El Púrpura en la presión. Se mantiene ahí Gamba. Y el drill lo castiga bien. ¿Vale? No le quiere dar el boost, ¿eh? ¡Oh, 2K! ¡Qué buena! ¡Qué bueno ese 2K! ¡Qué bueno ese low! ¡Sí, señor! ¡Se la roba ahí Gamba! ¡Qué buenísimo el 2K! Le pilla los pies a Genis God. ¿Cómo está esto? ¡Buen check! ¡Ahí 5P! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Cuidado al bajar! 6K. ¡Lo cumbea bien! ¡Sí, señor! ¡Se ahorra la barra del Roman Cancel! ¡Wow! No puede ser. Acaba de hacer 2P2S. ¡Wow! No cancela en Roman, eso era. No cancela ese 6K, aún así tiene barritas. Cuidado con esos punis. Está en esquina y esto me da pesadillas. Era un Shoryu, pero lo pilla bien. Genis God. Insta Roman cancel y full damage. Volvemos al neutro, que es lo que necesita Gamba. Cuidado. No sé si sea un Rekka. ¡Wow! ¿Puede hacer el suyo? No está en block, ¿no? Le quita media barra. Aún así le queda otra media. Vale. El 2K no entra. Tocando el 2P y el 2S. ¡Otra vez! El empate de Gamba. ¿Cómo están con los normales ahí? Con los golpes rápidos. El 5P, el 2P. Tremendo 3-3. ¿Cómo lo estamos gozando? Presiona esquina el agarre. Clon y presión. No llega para poner en bloque el segundo 5K. Burst interesante aquí, ¿eh? Genis tiene la esquina y full de barras. Vale, que de los agarre. Quitar un buen tronchón. Vale, intenta el drill y castigo. Bueno, ha hecho el alfa esta vez. No hay presión. El back. ¡Wow! ¡Qué buen Púrpura! Muy buen Roman Cancel. Muy buen Roman Cancel ahí. Vale, ese. No consigue nada y ahí está muy bien. Reduciendo la Hurbox ahí. Con el antiaéreo Genis. Viene con todo Gamba. What is that? Antiaéreo. Vale, entra bien el 2K. Se levanta con antiaéreo y Genis. Sabe ahí de lo que le gusta el far ese a Gamba. Ahí viene. 5H también de lejos. Jumping H consigue el block. Vamos a ver Gamba. Una por aquí, otra por allá. El 2H no entra. Le da. ¡Wow! ¡Shit, baby! ¿Cómo le pilla un Alpha Blade lo que le va a hacer? Y eso es lo que ha pasado, ¿eh? Manteniendo la Hurbox una hora por delante. 4-3. Cuidado el robot. Knockdown. Buena defensa de Genis. Aún así le pilla el backdash. Se lleva un par de hits. Agarre. Wake up de Genis con barrera. Le ponía el 5P como si fuera un antiaéreo de Gamba. Wow, se la lee, pero... ¡Hostias! No consigue ahí castigar. Y además le sale el Shoryu. ¿Sabéis que en hit? Vamos a ver cuánto saca de esto. A ver. Vale, consigue el break. Así que cerca de esa barra de Roman Cancel. No sé si va al 2S. ¡Backdash! 2K. 2D de Gamba. Se vuelve a poner con esa ventaja en rondas. Jumping H conveado. Ahí está el segundo Rekka. Y el 2S ahora sí que está a rango. Empieza de forma dulce aquí la ronda. Para el ninja. Alfa, ¿dónde estoy? Bueno. Antiaéreo en wake up de Genis. ¡What, el Shoryu! Agarra en contra. Cuidado que tiene barra de Roman Cancel.
La puede liar todavía. ¿Hará el burst en la cara? ¡No! ¡5P! ¡Challenging, boy! Cuidado, no te regales aquí presionando en esquina. 4-4. ¿Cómo la están disputando? ¡Bueno! Se ha enfadado Genis. Dice, vale, vale. Este mejor lo mato de dos hostias en vez de tres. Vamos a pillar a la Mai. Algún otro clip hemos visto del Genis en Twitter, con la Mai haciendo touch de el Dragon Ball Fighters, Bueno, vamos allá, a ver qué tal. Ahí está, clásica. Consigue también sacarle el clon. Recan hit, amigos, recan hit. Qué buen block. Hostia, gamba. Qué buena hostia. Consigue también el jumping de Sugeki. Ahí venía el Farese. Vale, cuidado con ese aéreo. Gamba Blade. Y tiene el Roman, pero no le hace falta. Segundo Reca. Match point para Gamba, que lo está haciendo. Farese de round start. Primer Reca y presión. Ahí están. Eso. ¡Wow! Qué buena cazada ahí después del top Sugeki. Agarre. ¡Wow! Lo quiere con Roman. A ver, Mix lo consigue. Ahí estaba el setup de agarre. Y ahora por la izquierda. ¡Madre mía! ¿Cómo está Gamba? Roman Cancel no puede... No. Digo, Reca no puede hacer Roman Cancel. Y cuidado que de un Shoryu... Con el combo que saca del Shoryu lo puede matar, ¿eh? Vale. Counter. ¡Oh! ¡What is this damage! Vaya apuestada y a pesar del burst, no le ha librado, ¿eh? O sea, luego chequeamos ahí la vida que se ha ido ahí. Match point ambos. Viene el Totsugeki. Trae al Jumping H, pero ahí está la vida de uno y la vida de otro. ¡No! ¡Mis input ahora no, Gamba! ¡No! ¡Shit! Le salía el Shoryu. Por abajo y se queda de pie. Y esto puede ser, ¿eh? Rompemos pared. Está un pixel ahí prácticamente Gamba. Se viene el delfinito. Buscando el error también Genis. El low, pero 2S de castigo. Buen castigo. ¡Wow! Shuriken, el azul, mantiene el bloco, la tensión, el drill que entra. ¡Uf! ¡Ay, Dios! 5P, 6P. ¿Dónde está? Backdash de Gamba, ahí está el púrpura, pero la barrera siempre puesta. Ya no tiene nada. No hay Roman Cancel. Y tocando ahí Genis God cuando se iban a despegar. Vaya match, vaya conclusión. Y seguro que tenemos Twitter. ¡Qué combatazo! Se la lleva Genis 5-4, pero vaya, vaya partida. Qué pasada. Tuvo que venir la señora, bueno, la del puerto, la que, ya sabéis, la señora del mar. Espectacular. Oye, digo yo que no tendremos a Genis God en modo regalarse, ¿no? Joder. Os dejo con Yuffie, amigos. A ver, vente. Estaba sin parpadear. Estaba así, en un estado concentrado. Le ha poseído el Dark Hado, ¿sabes? Estaba en Ultra Instinct. ¿Qué sientes en ese estado, tío? Pues siento que no escucho la música de fondo y eso. Estoy centrado. Porque, ¿qué te ha llevado a cambiar de muñeco? Pues que ya llegaba a un punto. Que ya me da igual lo que pasaba, que ya estaba clasificado primero y dice, pues voy a sacar a la Mei. ¿Te daba igual lo que pasara? Me daba igual ahí. Lo que quería llegar era al 5-4, era al 4 partidas ganadas y ya está. Y a partir de ahí ya está. Me podía haber cambiado a la Mei antes incluso. ¿Crees que le has robado la partida o has jugado...? Los fundamentos marinos. Realmente, que... ¿Fundamentos marinos? No me lo tengo ni que... No, a mí no me lo he mirado todavía y le he ganado simplemente a puro fundamento. Ha sido sólido como una roca. Sí. Joder. Muy bien. Merci. Porque lo necesito contra el chip. Muy fuerte. A ver si está contento. Estaba todo el rato mirando hacia afuera, cagándose en todo. Hola. Me estaba riendo, de hecho. ¿De qué? Del chiste. O sea, a ver, lo habéis visto, ¿no? Lo que tiene que hacer uno, lo que tiene que hacer otro. O sea, las cámaras están ahí. Es mi culpa por llevar al peor personaje prácticamente del juego. Pero está guay. De hecho, me lo he pasado muy bien jugando el set. Me estaba riendo. Aparte, ya está en los playoffs. De hecho, mira, voy a jugar a disfrutarlo, ¿sabes?
y es lo que he hecho. Y de verdad que he cansado unas partidas bastante chulas, que al final es lo importante, dar un espectáculo guay y divertirse. ¿Qué opinas de Genis como jugador? ¿Del Genis? No, el Genis, de hecho, antes daba bastante más asco en general cuando empezó en el Dragon Ball y tal jugar con él, pero porque es que aún no entendía los fighting games, supongo. Pero creo que es un jugador que ahora mismo yo creo que es el mejor en el Guilty Gear, probablemente, en España, entre él, Uriel y tal. Pero, no sé, de hecho me he divertido. Lo decía el otro día, estábamos jugando Free Plays con él, con su RAM, que suelo decir yo que me da asco jugar contra ese personaje porque lo que hace te mata muy de un poke, te mata muy rápido. Pero con él, pues sentía las partidas, pues estaban guay porque, no sé, estábamos jugando al juego sin hacer el imbécil constantemente, ¿sabes? Y me lo he pasado bien. No, me alegro que te lo hayas pasado bien, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, los dos grandes ahí, tremendos. Yo creo que hemos disfrutado de este último combate, sobre todo, a tope. Y lo que decíamos, lo mejor de todo, que estos dos para playoffs ya... a ver, vamos a ver un poquito como las caras de los Jugateurs. ¿Tenemos los clasificados, Musa, por ahí? ¿O hacemos un poco de las mates aquí? ¿Los tenemos, chat? ¿Chat? Aquí, enviados especiales aquí, mis matemáticos. Sí, Faust Players por aquí, ¿vale? Se os convoca. ¿Cómo quedan los playoffs? Sí, wow, no me esperaba yo que estuviera tan close la cosa. Creo que han jugado muy bien los dos. O sea, Genis en su línea, porque no ha bajado el pie del pedal en ningún momento. O sea, no ha levantado el pie del pedal. Y el que sí que creo que ha hecho un level up en esta liga tremendo ha sido Gamba. ¿Cómo está el tema? Tenemos aquí los clasificados. A ver, me pasan por aquí la Too Late. Y esto va a ser Genis God finalmente pasando como primero. Gamba en esa segunda plaza. Furan, que entraba tras ganar a Pepino Zombie. Y finalmente entrando a los playoffs, Only in Death como cuarto clasificado. Con lo cual se nos quedan fuera Spinete, Pepino Zombie, Abowo. Y el jugador que conseguía hoy la victoria con ese Kai, Darth, también cayendo en esa última plaza. Pero creo que si no hemos hecho mal los cálculos, estos serán los cuatro champs para los playoffs. Genis God, Gamba, Furan y Only in Death. Así que, bueno, amigos, así tenemos el tema para los playoffs. Para los cuales en breves empezaremos ya a anunciar todas las cositas y tal. Ya sabéis, en principio... Nada, la semana que viene los tendremos por aquí. Y ahora creo que haremos una pequeña mini pausilla. No sé, de hecho no haremos pausa, Musa, haremos solamente countdown, ¿no? ¿O habrá pausa? Countdown directo, ¿no? ¿Eh? No, pero quiero decir, de cerrar stream, ¿no? Vamos directos con... Nada, en breve seguimos aquí, amigos, con la de Street Fighter. Ya sabéis, muchas cosas en juego también. Hay un combate de la jornada que no vamos a tener, que es ese Sharing Death, que lo tendremos la siguiente semana. Pero sí, vamos a echar un vistacito a ver cómo va a ser el tema de Street Fighter. Los tenemos por aquí en breves. ¡Wow! Me ha encantado aquí cómo concluye esta ronda de la liga. Pues tendremos ese Charlie contra Alex Dito, dos de los más fuertes de la liga. Alex Dito, que no cedía ninguna derrota todavía. O sea, no cedía ningún combate, finalmente ganando también a Fasol. Esa va a ser la primera. Luego seguiremos con Nonzi, Breme y Cristian Arugi. Nonzi, que en principio creo que está fuera. Fasol contra Genis God. Aquí, cuidado, aunque no se veía con mucha confianza aquí Genis God. Y como ya sabéis, finalmente el día 7, el martes, veremos qué pasa con este Sharin versus Daz. Sharin con números para estar en esos playoffs. Daz creo que depende de algún que otro resultado. Pero bueno, eso en cualquier caso nos lo van a dejar emocionante para ver el martes. También hay que remarcar que no sé si alguno de los resultados que pueden haber antes de ese combate número 4, Daz puede estar fuera. O sea, creo que algunos resultados lo pueden dejar, me parece, ¿verdad? No sé si lo habíamos comentado que podía estar fuera. Pero bueno, eso en breves, amigos. Así que nada, ponemos countdown y en nada estamos aquí siguiendo con esta Barcelona Fighters League ahora de Street Fighter 5. Hasta ahora, amigos.